El gerente de Hidrocaribe en la zona norte de la entidad, Edgar Mata, informó que desde hace 2 años 137 familias se encuentran habitando de manera ilegal en este sector, provocando este desagüe. Detrás del motel, en la entrada de la vía principal del Rincón, unas personas procedieron con una invasión de unos lotes de terreno que estaban allí en esa zona, los cuales se construyeron una cantidad de viviendas improvisadas en ese sector, por lo tanto ha traído como consecuencia de que algunos colectores que pasan por esa vía principal, de acuerdo al mal uso que se le han dado a los mismos, incluso hay situaciones donde se pudieran arrojar desperdicios, sólidos, piedras, arena a los colectores de agua servida. Esto ha producido que las bocas de visita de los colectores principales colapsaron en esa zona. Sin embargo, los habitantes de esta zona manifestaron que miembros de sus familias presentan afecciones en la piel debido al bote de aguas negras. Ya tenemos 8 meses con las colecciones, las cloacas desbordadas. Hay niños que están, ya tienen erupciones en la piel por la misma problemática de las plagas y eso. El electrificado eléctrico, que por lo menos estamos agarrando luz de aquel lado y ese es un problema. Ya ustedes ven, ya que los niños van a comenzar su etapa de escolar, ¿entiendes? Yo necesito la policía de salud, hay muchos niños también enfermos que también... ¿En su casa hay niños enfermos? Bueno, en mi casa yo tengo 2 niños enfermos ahorita con fiebre y eso. ¿Cuáles son los síntomas? Desde el municipio Simón Bolívar, María Andrea Rondón, Anzuategui Noticias.